¿Dónde está Maya? A salvo. De momento. ¡Vas a decírmelo! ¡Por tu propio pie! ¡O después de que te abra la cabeza y saque tus recuerdos por el agujero! ¡Qué mierda! No lo entiendes, ¿verdad? Te di todo. Y así es como me pagas. ¿No entiendes lo que estoy haciendo? La humanidad está estancada. ¡Se muere! Yo le daría un cuerpo. Una mente. ¡Piénsalo! Se acabaron los conflictos, las enfermedades, el sufrimiento. ¿No lo ves? ¡Le estoy dando una segunda oportunidad! ¡Ya basta de mierdas y de divagaciones absurdas! ¡Devuélveme a mi hija! No, no creo que no. Ya es hora de que tú me des algo. La pequeña Amaya comparte tu molesto y resistente ADN. Cuando esté lista, tu hija se convertirá en la madre del nuevo mundo. Ahora, lo único que me separa del auténtico destino de la Tierra, eres tú. ¡James! Con esto, ¿vale? ¡Cabrón! ¡No eres nada contra mí! Eres un tipo violento, ¿eh? Lo siento, Heller. No te librarás tan fácilmente. Llegado tan lejos.
es eso que decías, de que podrías vencerme. Habrá calentado un poquito. Malo a vencer, ¿eh? Tenías que haber sido más fácil. Te ataco así. Lo mejor es que te apartes del medio. ¿Lo ves? Estás por debajo de mí. Voy a poner tu culo en una bandeja de plata. Ah!
estúpido cabrón! Bien, ahora me has cabreado. Ya te habrá calentado un poquito. Una gran decepción, Heller. ¿Memo? Impresionante. Te he enseñado. Tú no me has enseñado nada. A ver lo que sabes hacer. Yeah!
Esto es únicamente culpa tuya. Lo sabes, ¿verdad? Sé que tenía un hermano. Un niño llamado Alex. Un niño que solía jugar conmigo. Me acompañaba a patinar y a ver películas de miedo. Ahora sé que ese Alex está muerto. La vida y la muerte ya no van conmigo, Dana. Estoy más allá de las cosas. Y Keller también. Solo que ahora no se ha dado cuenta. James, gracias a Dios. Amaya. Amaya. ¿Estás bien? ¿Qué hacemos ahora?